¿Qué tal, amigos? Hipólito Delgado por aquí. En esta ocasión les traigo un review de un gadget un poco más grande de lo usual. Se trata de la nueva Suzuki Vitara, que básicamente en lo que me quiero enfocar es en su sistema de entretenimiento, porque, verdad, estamos hablando de tecnología, vamos a enfocarnos específicamente en eso. Y la razón por la que me llama mucho la atención es porque viene con Android. Y cuando digo Android, es literalmente como si tuviera una pantalla, una tablet de 10 pulgadas instalada en el centro del carro. Tienes sus ciertas modificacioncitas para que se adapte, ¿verdad?, al sistema de entretenimiento del vehículo, pero a fin de cuentas es Android a un nivel de que podemos instalarle prácticamente lo que sea. Y cuando digo lo que sea, es literalmente tenemos acceso a la Google Play Store y no vi nada que no pudiese bajar. Como pueden notar, tengo desde lo más normal, que puede ser Waze, Google Maps, hasta cosas que realmente son extrañas tenerla en un vehículo, como Netflix, YouTube, hay hasta un navegador web, sin contar que también podemos instalar nuestro Gmail, nuestro Google Calendar, nuestro todo, a fin de cuentas, todo. Y cuando digo todo, es que pueden teclear. Ustedes saben que, por ejemplo, cosas como el CarPlay de Apple y Android Auto no manejan mucho el teclado porque evitan el uso de cosas que nos puedan distraer mientras estamos manejando. Entonces es extraño, pero bueno, esa es una versión completa de Android. Claro, se puede conectar tu teléfono vía Bluetooth también para utilizarlo de esa manera. No soporta Android Auto, o por lo menos yo no pude ponerlo a que funcione, ni soporta Apple CarPlay, pero realmente no lo necesitamos. El único inconveniente es que debemos utilizar algún Wi-Fi, ya sea que pongamos nuestro teléfono como hotspot y usemos el Wi-Fi para el carro, o que tengamos un Wi-Fi móvil simplemente y ya. Digo que es una desventaja porque cuando utilizamos, por ejemplo, CarPlay o Android Auto, básicamente él usa la conexión del teléfono, y ustedes saben que no siempre sus telefónicas le tienen activa la opción de internet móvil. Entonces eso puede ser un problema para quienes lo tengan bloqueado. Pero desde que iniciamos, que nos montamos en el carro, me encanta el hecho de que tiene el botón para inicio. O sea, no tiene llave. La llave es simplemente el llavero donde tú puedes abrir y cerrar las puertas, ponerle la alarma. Con tú tener eso en el bolsillo, o sea, que el carro detecte que está dentro, ¿verdad?, del vehículo como tal, ustedes le dan, con el freno presionado, le dan a push to start y comenzamos. De inmediato la pantalla sale el logo de Android y sabemos que tenemos un dispositivo Android full en el carro. También esa pantalla de 10 pulgadas sirve como cámara cuando usamos la reversa. O sea, cuando colocamos el cambio en reversa, automáticamente se coloca una cámara que se ve lo que está sucediendo detrás y pone unas líneas que indican, según el ángulo en que tenemos el guía, entonces te dice hacia dónde más o menos es que nos vamos moviendo. Eso te va a ayudar muchísimo. Eso es una asistencia de parqueo que te ayuda muchísimo más si tú no tienes mucha experiencia. Y aún así te ayuda bastante, aunque tú seas un monstruo que puedes parquearlo hasta con los ojos cerrados. La única desventaja que noté es que la música se detiene cuando se va a esa interfaz. Es literalmente como que él desconecta la parte de Android y se va a la asistencia de parqueo. Entonces, si ustedes estacionándose en un lugar donde hay muy poco espacio, que tienen que dar mucho hacia adelante y hacia atrás, ya ustedes saben que la música se va a detener y va a continuar varias veces en el transcurso de ese parqueo. Antes de entrar ya directo a la pantalla para ver cómo funciona Android en la Suzuki Vitara, les comento que el guía tiene una serie de botones que podemos controlarlo prácticamente por aquí sin tener que irnos necesariamente a la pantalla touch. De igual manera, en el frente tenemos una pequeña pantallita que nos da muchas informaciones importantes, relevantes, que tienen que ver con este manejo, y obviamente se puede cambiar esas informaciones por otras según tu necesidad. Ok, esta es la pantalla de inicio. Ven que tenemos una serie de aplicaciones que obviamente son como nuestras favoritas porque podemos cambiarle el orden, añadir más. Esas son algunas de las que yo considero más importantes para la navegación en el carro, ya sea música, mapas, bueno, ahí puse también Netflix, pero para fines solamente de que vean que está, y YouTube. Pues, bueno, uno puede que ponga algún videíto con música, sería para el pasajero, porque está manejando no debería, ¿verdad?, estar mirando nada de eso. Pero vamos a ver, por ejemplo, Spotify. Hay que loguearse, como les dije, es totalmente Android, no hay que teclear aquí, o sea que si necesitan poner usuario y clave tienen que hacerlo tal cual como lo hacen en una tablet. Recuerden, piensen que es una tablet que está colocada dentro de
el dashboard del vehículo. Entonces vamos al inicio, vamos a ver por ejemplo Google Maps. Todos son una versión adaptada para tablet, o sea que son más ancho que largo obviamente, y funciona tal cual como funciona en su teléfono, pero más grande. Lo vamos a ver navegando en un momentito. Yo soy de los que usan más Waze, y mírenlo por aquí donde está. Algo que quizás no me gusta tanto, y lo están viendo ustedes, es que es sumamente lento. Y van a ver la configuración en breve de esa tablet. Ustedes se fijan lo lento que es el cambio entre una y otra, las aplicaciones. Pero igual, aquí tenemos el botón de multitasking. Si queremos cerrar algunas cuantas cosas para hacerlo más rápido, lo pueden hacer. Y ya cosas que no son normales en un vehículo, por ejemplo, tenemos aquí un navegador web completo, tenemos el Chrome, y para que vean, lo vean funcionando. Ahí tenemos hd.com.do abierto, no una versión móvil, sino la versión regular. Y si se preguntaban, por ejemplo, qué tal funciona Netflix, funciona excelentemente bien. Ahí lo tenemos. Vamos a darle play a algo, a ver. Recordando, claro, que están usando la data de su celular o del dispositivo móvil del cual estén usando internet. Y tenemos también YouTube. Y como ven entonces, YouTube funciona exactamente como funcionaría en su tablet. Lo pueden escuchar obviamente por las bocinas del vehículo. Una muy buena experiencia, pero como les dije, para personas que sean pasajeros. Para que vean entonces, aquí les muestro cuál es la versión de Android. Es Android 4, ustedes saben que vamos ya por Android 8, y el 9 sale en los próximos meses. Y es un quad-core, o sea que estamos hablando de una tablet sencilla. Ojalá y se pueda actualizar, que venga aquí debajo. Hay unas opciones de actualización, que más adelante me imagino que tendrán alguna actualización disponible. Pero me hubiese gustado que hubiese venido aunque sea con Android 7 para que tuviera ciertas prestaciones. Pero igual, recuerden que esto es orientado más a navegación y a escuchar música. Que te deja hacer otras cosas, perfecto, pero no sería lo ideal hacer ese tipo de cosas en un vehículo. Quiero agradecer grandemente a Alberto Martínez, quien me ayudó con muchas de las tomas que ustedes vieron con drones, algunas de las tomas de cerca, de detalles. Alberto, mira, te la luciste realmente con eso. También a Joan de TCKT, quien nos ayudó, nos dio una manita con algunas de las fotos, algunas de las tomas, y estuvo siempre ahí auxiliándonos. Igualmente a nuestros amigos de Suzuki en República Dominicana, quienes nos facilitaron por unos cuantos días este vehículo, el cual se puede adquirir desde $21,950 aquí en República Dominicana, y durante el verano tienen una oferta que si ustedes compran algún Suzuki cualquiera, pueden elegir entre un iPhone 10 seguro full por un año o 12 meses sin interés. Así que yo elegiría, pero soy yo, el iPhone 10. Nada, señores, si les gustó este review, tenía mucho que no hacía reviews a vehículos, denle a like, recuerden suscribirse a este canal, dejen comentarios si tienen alguna pregunta, y nos vemos en el siguiente.